Hola, ¿cómo están mis amigos de Paralelo Cero? Acá estamos haciendo cuarentena como todo el mundo y a raíz de este aislamiento ustedes ya saben que no podemos salir a grabar y generar contenido para nuestro programa. Es por eso que decidimos compartir con todos ustedes un ciclo de entrevistas a las que denominamos entrevistas históricas y aquí se van a destacar algunos de los personajes más importantes dentro de la industria náutica argentina. En esta primera entrega, Germán Barbot, el as de la motonáutica. Yo soy Germán Barbot, nací en el año 44 y estoy en el agua desde mucho antes de haber nacido. Los orígenes se remontarían un poco a mi abuelo, que fue un inmigrante francés que vivía en Burdeos y después de venir acá hacia 1880 aproximadamente y recorrer un poco los lugares alrededor de Buenos Aires, él tenía, era carpintero, había puesto una carpintería de obra en Flores, y encontró, vio que había un lugar parecido a los arroyos de su Burdeos natal, y compró una quinta en el Chanás, cerquita del Mini, en mayo de 1903. Y cada uno de sus hijos, cuatro mujeres y cuatro varones, estaban enamorados del Delta, y en un momento dado, mi papá entendió que tener la isla ya en el Chanás Mini era muy lejano para sus aspiraciones del Delta. Y entonces compró un terreno para hacer una casa en el Capitán y San Antonio. Fue creciendo en la náutica. Primero tuvo un barquito, después tuvo otro barco un poco más grande. Entonces, de muy chico, yo estuve muy cerca del agua por tener la casa de fin de semana donde vivíamos del 15 de diciembre al 15 de marzo en Capitán y San Antonio. Y aparte, por estar muy cerca del astillero Reñicoli, donde con mucha paciencia, tanto Gino como Don Emilio me aguantaban y me enseñaban cosas permanentemente. Con Jorge y con Horacio, si bien son un poquito mayores que yo, ya crecimos en una edad más o menos pareja. Y Jorge comentaba una anécdota que él se había hecho junto con Horacio, una lancha que aparentemente no andaba bien y tenían accidentes, para un motor de 45 caballos. Que se llamaba Yum Yum, la lancha esa, que fue su primera construcción de lancha de carrera. Entonces, cuando Mañasco les cede el casco viejo de ellos, el casco Pagliettini, Jorge me lo da para mi motor de 10 caballos. Con el 10 caballos andaba un poco más despacio, pero alcanzaba para que yo volcara y tuviera los mismos problemas que tenían todos. Pero con eso aprendí. Y andaba en verano en la isla, dando vueltas cuando tenía 10, 12 años, y encontraba un camalote y me ponía a dar vueltas alrededor como si fuera una boya de un circuito de carrera. Y andaba con un 10 caballos gastando entre 10 y 15 litros de nafta por día, para que se den una idea del tiempo que andaba arriba de ese motorcito. Bueno, fui creciendo y siempre me gustaron los fierros. En un momento dado, nosotros somos de caballito, siempre me gustó el agua, tuve ciertas facilidades para la natación. Empiezo a competir para el Club Italiano de Buenos Aires. Como nadador oficial nunca fui destacado, pero en el circuito intercolegial llegué a ser campeón intercolegial estilo pecho. O sea, como yo digo siempre, yo en la motonáutica empecé de muy abajo, empecé nadando. Diseños italianos, construcción británica. Farlane Yachts, every perfect detail. Farlane Yachts, www.royalyachts.net. En un ratito seguimos con el reportaje a Germán Barbot y te cuento que si quieres ver la entrevista entera lo puedes hacer ingresando a nuestro canal de YouTube Paralelo Cero Magazine. Ya volvemos.
Ya seguimos con más Paralelo Cero. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar Vía Goce, bolsas y bolsos. Nuevamente en el Minuto Varón, siempre con más novedades. Puma no deja de sorprendernos con productos de buena calidad y en este caso nos ofrece unos termotanques marinos con doble sistema de calentamiento de agua, por circuito de agua de motor o 220 directamente, obviamente totalmente aislados y con todas las aprobaciones marinas como debe ser y como corresponde. Pueden verlo en nuestra página o visitarnos para ver qué tamaño se adecua a su embarcación. Nos vemos en la próxima. Seguimos con nuestro programa Paralelo Cero en cuarentena y ahora va la segunda parte de la entrevista histórica a Germán Barbot, que la realizamos junto a nuestros amigos del Museo Náutico Argentino. Y seguimos recorriendo la historia de la náutica argentina. En este caso les vamos a mostrar una embarcación deportiva. Estamos con Germán Barbot. Bueno, ¿y qué nos vas a contar de esta embarcación que estamos viendo ahora? Esto es una lancha de fórmula, en realidad la clase OE, también es llamada Fórmula 3, es una lancha que compite en una categoría que todavía existe, pero que tiene sus años. Esta lancha fue diseñada por el grupo que hacíamos lancha de competición con los hermanos Artú en el año 76 para un cliente nuestro. Tuvo la mala suerte de tener un accidente donde choca con otro y la lancha se destruye. Después de un tiempo a mí me entra la idea de correr en esta categoría. La recuperamos y corrí el campeonato del año 81 que tuve la suerte de ganar. Fue el último campeonato que yo gané. Y háblame de sus características generales, la manga, la eslora. Es una lancha de 4 metros 40 de eslora, 2 metros de manga. Cuando se terminó de construir en el año 76, la carpintería sola pesaba 70 kilos, lo que habla de lo liviana que es. Ajá. Y es una lancha que con este motor, a plena velocidad, está en el orden de los 145 kilómetros por hora. ¿Y qué me puedes decir del motor? El motor es un motor construido para competición, no era de venta público, se vendía a pilotos de competición. De Fórmula 3 tiene 850 centímetros, 8.200 vueltas o 8.200 revoluciones por minuto y tiene una relación en la transmisión muy directa con una pata muy finita sin cambio de marcha. ¿Dónde corrían con estas embarcaciones? Se corría el campeonato argentino, hemos corrido en Santa Fe, en Paraná, en Bahía Blanca, en las lagunas de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en Río Santiago, en el lago de Escobar, o sea, en el lago de Palermo, muchas veces cuando se corría en el lago Regatas de Palermo. Y hoy día se encuentra en el Museo Náutico Argentino. Claro, esta lancha cuando dejó de correr quedó, como quedan todas las lanchas de carrera vieja, a un costado. Integrantes del museo, los señores Zamora y Bader, contactaron al señor Sañer, que era el dueño de la lancha, y él gentilmente la donó para que la restauráramos. El trabajo de restauración estuvo a cargo de mi hijo, Cristian Barbot, que desarmó la lancha y la dejó prácticamente restaurada como cuando era cero kilómetros.
Germán, ¿quieres hacer alguna mención de las acciones que está realizando el museo en estos tiempos? Mirá, nosotros seguimos trabajando en aras de recuperar toda la historia de la náutica en general, en todas sus actividades. En este caso particular de la lancha que estuvimos viendo ahora y que vas a ver a navegar también, hay mucha gente que ha trabajado para llegar a esto y quiero agradecerles en nombre del museo a todos ellos por el aporte que han hecho. Bueno, nosotros por supuesto a vos por la nota y te entregamos estas gafas, UP, como siempre no podía faltar y espero que las disfrutes. Bueno, muchas gracias. Realmente son muy bonitas y vamos a hacer el debido uso de ellas. Estamos compartiendo solo fragmentos de esta entrevista histórica a Germán Barbot. Si la querés ver completa, lo podés hacer ingresando a nuestro canal de YouTube Paralelo Cero Magazine. Ya seguimos con más Paralelo Cero. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Esta serie de entrevistas las realizamos junto a nuestros amigos del Museo Náutico Argentino, quienes se encargaron de la completa producción y organización. Aquí va la tercera parte de esta entrevista histórica a las de la motonáutica. Llegó un momento en que, gracias al ingenio de Jorge y Horacio, las lanchas que ellos hacían nos ganaban las de Pagliettini y nosotros, con los otros dos pilotos que tenían una gran afinidad conmigo del astillero Pagliettini, que eran los hermanos Artú, le planteamos a Pagliettini que queríamos hacer algunas modificaciones. Y Pagliettini dijo, mire, esto que ustedes quieren hacer es peligroso, pero si lo van a hacer, háganlo dentro del astillero y no afuera. Y entonces nos dio todas las posibilidades y nos bautizó SSB, porque éramos Artú, Artú y Barbot. Y a partir de ahí empezamos a hacer alguna lancha para nosotros, con tanta suerte que el primer día que debuta la lancha nuestra, Néstor, con esa lancha, le gana la lancha de Pagliettini y la lancha de Regnicoli. Entonces la gente nos empezó a mirar como diciendo, estos son locos, pero también hacen algunas cosas que sirven. Teníamos un 65% de locura, un 35% de cordura, pero íbamos para adelante. Y vino alguno y nos quiso comprar la lancha. Y la vendimos diciéndole, mirá que te vendemos la lancha, pero vamos a hacer otra que va a ser mejor que la que te vendemos a vos. Pero la gente igual las compraba. Y yo, Néstor vendió su lancha, Carlos Artú vendió de él, yo vendí la mía. Y hicimos un arreglo con un taller de carpintería, que los hermanos Roberti, para que nos hicieran las lanchas para nosotros. Roberto en ese tiempo trabajaba en un astillero de vela, en FIC, y dejó el astillero y se puso a trabajar con nosotros. Y empezamos a hacer lanchas. Y realmente nos fue muy bien. Hicimos como entre lanchas de Racer y lanchas de offshore, algunas 100 lanchas más o menos.
Y bueno, hubo lanchas nuestras que fueron a Brasil y tuvimos la suerte, porque en toda esta actividad, aparte de la capacidad y de la habilidad, la suerte es fundamental. Tuvimos la suerte de vender lanchas a Brasil a excelentes pilotos, porque si hubiéramos vendido lanchas a Brasil a los pilotos que no eran excelentes, hubieran llegado cuarta y hubieran vendido una. Y vendimos como 15 a Brasil, porque al primero que le vendimos salió campeón en la categoría donde corrían las lanchas italianas, que eran el OE brasilero. Y bueno, vendimos más lanchas. Y después le vendimos una lancha a un argentino que se fue a vivir a Sudáfrica, y la lancha que se llevó salió campeón en Sudáfrica. Y después vino un mexicano y se llevó una lancha y anduvo muy bien en México. Entonces ya nos empezaron a conocer como que las lanchas que hacíamos nosotros, con diseño de Néstor Sartú, pero donde la opinión de Carlitos y mía era bastante importante también, esas lanchas empezaron a ser conocidas. Tuvimos la suerte de que la federación nos apoyó y fuimos a correr a Ruan. Estuvimos en el 78 cuando llegamos. Ahí tengo una anécdota que pinta lo que son los argentinos en el extranjero. Cuando llegamos a Ruan en el año 78, llegamos a la ciudad de Ruan, y en el diario local, el París Normandí, salió una foto nuestra y en primera plana un cartel grande que decía: llegó el equipo argentino favorito para ganar la carrera. No nos conocía nadie. Ellos no sabían que la lancha que había ido pertenecía a la competencia de la que había estado el año anterior, y que corrían, a veces perdían, a veces ganaban. Pero la lancha del año anterior había estado primero 20 horas, que era la de Ucrania, la que contaba Jorge. Y entonces a nosotros nos consideraban favoritos porque era argentino. El diseño de ser argentino era fundamental para ellos. Ellos no sabían que había tanta gente que acá que hacía lanchas y que eran tan locos de competir entre sí y que no empujaban como un solo equipo para adelante, sino que competíamos para superarnos. Y antes de despedirme, les quiero recomendar a todos ustedes que ingresen a comunidadnautica.com, porque realmente es un portal muy, pero muy completo. Vas a tener las novedades de todos los días, los tests a todas las embarcaciones nacionales y, por supuesto, todas las tendencias mundiales. Acordate, comunidadnautica.com. Quiero contarte que para la semana que viene vamos a tener una nueva entrega, y esta vez la entrevista histórica es a Juan Bader, así que no te lo pierdas. Me despido de todos ustedes, cuídense mucho, si pueden, quédense en casa, que los voy a estar esperando la semana que viene aquí a través de la pantalla del Garage TV. Les mando un beso muy grande, no me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!